Nada más llegar a Miami, los protagonistas se sentaron en el hotel con Laura Zapata, actriz mexicana que les recibió y les habló de qué labor tendrían en la televisión de Miami. Todos fueron seleccionados para asistir como colaboradores, panelistas, como se dice allí, en el programa Siéntese Quien Pueda, todos excepto Lozano, noticia que inicialmente se tomó bien. Entiendo por qué ningún programa quiere que estés en sus filas. Hemos ido por varios programas y cuando decimos tu nombre dicen que no, comentaba Zapata. La periodista disfrutó de su soledad en el hotel mientras sus compañeros trabajaban, pero luego llegó la reprimenda por parte de Carolina Sandoval, Andrés Hurtado y Javier Ceriani, rostros de la televisión latina, ante la atenta mirada de sus siete compañeros. Estos conocidos profesionales no tuvieron piedad y le dijeron poco más que se retirara y dejara su carrera después de los fallos que había cometido. Revives los muertos, afirmas mentiras, mentiste a España, le dijo Ceriani. Yo no he venido aquí a hacer sentir mal a nadie, dijo Carolina Sandoval. Joder, pues cualquiera lo diría, respondía Belén Esteban, sacando la cara por su compañera. Perdona, ella no puede trabajar en Estados Unidos, la demandan a la semana por credibilidad, añadía. ¿Qué mano de hostias te han dado, ni en Sálvame?, le dijo Kiko Hernández. Ha habido un nivel de crueldad innecesario, añadía María Patiño. Entre nosotros nos matamos, pero cuando entra alguien de fuera a mordernos, ahí siempre hemos saltado todos. Esa unión tendríamos que seguir teniéndola, defendía Kiko. Lidia Lozano argumentó que no se vio defendida, excepto por Belén Esteban, y tanto Víctor Sandoval como Matamoros argumentaron que podrían haberse sumado a la reprimenda y se quedaron callados. En ese momento, Lidia se echó a llorar y se fue de la sala. Ya ha llorado en Netflix, se reía Kiko Hernández. Entonces, se vio a la periodista hablando con el director David Valdeperas. Esto yo no lo aguanto. Mañana me voy a España. Yo me pago la vuelta, me voy a España. Pero por favor, os estáis cargando mi carrera. Ya lo he aguantado 14 años. Que no, esto no es Sálvame. Ya he aguantado mucho. Se quejaba la periodista. Se acabó, me voy a mi puta casa. Se lo voy a decir. En ese momento llegó Patiño y le pidió que no se marchara, haciendo que se emocionara. No nos puedes hacer esto, te lo pido por favor. Te necesitamos, te necesito. Si no, yo me voy también. Vamos a intentar darle un giro. Finalmente, Lidia Lozano se quedó convencida. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.